Buenas tardes, estamos con el ingeniero Arturo Zubía, presidente electo de nuestra gran ciudad, Ciudad Camargo. Ingeniero, pues ya llegó la hora, ya está ahora usted en el otro escalón. ¿Cómo se siente, ingeniero? Bueno, pues obviamente contento, satisfecho con los resultados, pero sobre todo agradecido. Agradecido con la sociedad camarguense, que nos ha refrendado su respaldo, su apoyo, su confianza. Y bueno, pues no me queda más que agradecer esta confianza que ha depositado en mí la gran comunidad de Camargo, ¿verdad? Y empezar a organizarnos a trabajar, porque pues esto de eso se trata, ¿no? Muy bien. De las prioridades y de todas las propuestas que usted presentó a los camarguenses, ¿cuáles serán las prioridades? ¿Con qué iniciará una vez el día 10 de octubre puesto en la mesa y en la silla de la presidencia municipal? Bueno, pues déjeme informarle que ya iniciamos. De hecho, el día de hoy ya entablamos pláticas con algunos representantes de una de las maquiladoras, de las principales maquiladoras de aquí de Camargo, para ver de qué manera les habremos de apoyar con incentivos fiscales. Hay un proyecto de ampliación muy importante en una maquiladora aquí. Y bueno, pues obviamente que le vamos a entrar desde apoyarlos con los permisos de construcción, desde apoyarlos con incentivos fuertes en el impuesto predial, ¿verdad? Y en lo que nosotros quede, ¿verdad? No tenga la menor duda la sociedad camarguense de que habremos de estar muy fuerte apoyándolos, porque lo que necesitamos es producir empleo en Camargo. Entonces, te comento esto porque a tan solo 2 días de haber concluido el proceso electoral, ya estamos entablando plática con algunos representantes de nuestra sociedad. Ahorita lo primordial, lo esencial que tenemos que hacer es eso: escuchar a la sociedad para ver qué vamos a hacer, para ver cómo les vamos a ayudar, para ponernos de acuerdo, para trabajar en equipo. Aquí le tendemos la mano a todos y cada uno de los ciudadanos de Camargo, a los que votaron por el PAN, a los que no lo hicieron, a los candidatos de otros partidos. Yo creo que la única forma de sacar ante Camargo es unidos, no hay otra. ¿Qué ventaja o desventajas tiene el que el PRI haya ganado la mayoría de los municipios y por ende el gobierno estatal? ¿Qué ventajas y desventajas tiene para Arturo Zubía y su administración prontamente? No, miren, yo creo que yo le diría que no hay una ventaja clara ni una desventaja tampoco. Yo creo que lo que tenemos que hacer es organizarnos e iniciar un proceso extraordinariamente institucional con el gobierno, con los presidentes municipales que hayan quedado, con el gobernador electo, el licenciado César Duarte Jaques. Yo creo que seremos muy respetuosos. En la primera ocasión que tengamos la oportunidad de entablar una plática con él, habremos de manifestar nuestra disposición para trabajar, nuestra disposición para irnos de la mano. Conmigo fueron los colores partidistas. El día 4 de julio ofrecí que la elección habría de terminar, y esto es un hecho. Ni un solo aspaviento de tipo político a partir de este momento. Lo único que nos motiva y nos llena de satisfacción es buscar hacer un gran trabajo por Camargo, y solamente unidos lo podemos hacer. Entonces, el que la sociedad haya decidido que exista un gobierno emanado del PRI en el gobierno, el que la sociedad haya decidido que existe una mayoría en el Congreso del Estado, mayoría priista, el que la mayoría haya decidido que existan municipios, la gran mayoría de los municipios emanados del PRI en nuestro Estado, bueno, pues yo creo que es una clara manifestación de la libre manifestación de las ideas. Entonces, nos fortalece que la sociedad sigue viendo en los partidos políticos una opción viable para gobernar. Entonces, yo creo que en ese sentido tendremos que irnos y ser muy respetuosos de lo que la gran mayoría de los camarguenses, de lo que la gran mayoría de los chihuahuenses haya decidido el día 4 de julio. De los actuales funcionarios que existen ahorita en la administración del ingeniero Solís, ¿usted tiene dentro de su equipo, ha contemplado alguno de los que están, o va usted a crear una nueva plataforma dentro de su gobierno? Mira, nosotros vamos a buscar la integración de un consejo ciudadano. Un consejo ciudadano que estará representado por algunos actores de nuestra sociedad. Habremos de ser muy cuidadosos en buscar que este consejo rinda los frutos suficientes como para buscar allegarse a los mejores hombres, a las mejores mujeres del municipio de Camargo. Necesitamos hombres y mujeres de Estado, independientemente que sean muy o no afines. Necesitamos que sean afines a la sociedad camarguense. Necesitamos gente de trabajo,
gente que venga a dar la cara por Camargo. Entonces, el decir en este momento, vamos a contemplar a algunos de los actuales funcionarios, servidores públicos, todavía sería muy prematuro. No pienso empezar de cero, por supuesto. Habrá que buscar que los hombres y las mujeres claves o se incluyan o por lo menos nos enseñen el camino hacia el rumbo que debemos de emprender la próxima administración municipal. Yo creo que eso es un dato muy importante. Empezar de cero en algunas áreas me parece que estaríamos empezando a buscar, ¿verdad?, cómo dar resultados. Y si tenemos ya algunas gentes de experiencia, podemos dar resultados de inmediato. No descarto, más sin embargo, yo creo que cada candidato, ¿verdad?, pues tiene su propio librí, tiene sus propios allegados, ¿verdad?, que necesariamente, bueno, se gobierna con los afines, ¿verdad?, y los afines serán hombres y mujeres de mucho trabajo. Hay algunos apoyos que mucha gente en algunos municipios que hemos estado nos han comentado. Por ejemplo, ustedes empiezan su administración el día 10 de octubre, bueno, a partir del día 10 de octubre. Bien es sabido que ya el presupuesto que va a usted ejercer en su administración se deriva de dos fuentes. La primera, lo que deje la administración anterior, y la segunda, a partir de enero de 2011, el nuevo presupuesto. Aquellas propuestas en las que se tenga que aplicar cierto gasto fuerte, ¿van a esperarse ustedes a enero o cómo le va a ser iniciando su gobierno, ingeniero? Bueno, mire, dentro de los planes de trabajo que tenemos contemplado, pues obviamente que existen proyectos grandes. Tenemos que apostarle a lo grande, pero para esto, yo no sé, desconozco en este momento, todavía no tengo el acercamiento con la administración municipal actual. Habrá que tenerlo a la brevedad posible, necesariamente. Ya he entablado pláticas con el presidente municipal, el Genaro Solís González, mas sin embargo todavía no hemos tenido ese acercamiento para condiciones que está y cómo va a quedar la administración municipal. Mas sin embargo, si existe la imperiosa necesidad de buscar jalar recursos de otras partes, tenga usted la plena seguridad que la institucionalidad con la que nos manejemos será la que nos dé resultados en el gobierno del estado y en el gobierno federal. En estos 3 meses que se aproximan, previos a la entrada en vigor de la próxima administración, serán 3 meses de mantener las relaciones con las diferentes esferas gubernamentales, tanto estatal como del gobierno federal. Estaremos haciendo una o dos con las visitas que sean necesarias a la Ciudad de México, porque necesitamos abrir puertas antes de llegar a la administración. Necesitamos entablar diálogo con el próximo gobernador, licenciado César Duarte. Yo creo que eso es imprescindible. Yo creo que aquí se acabaron los colores. Yo me pongo a la disposición del próximo gobierno para trabajar, porque tenemos que trabajar muy de la mano. Camargo no se puede ver truncado por colores partidistas. Yo creo que en base a eso serán los resultados. La relación que habremos de mantener con el gobierno del estado, tenga usted la plena seguridad que será la relación más institucional que se haya encontrado en mucho tiempo, en muchos años. Yo creo que aquí la línea que tenemos que seguir es esa, la institución que hace llegar programas fuertes para la solución de grandes problemas, y que estos problemas no sean tan grandes, sean los pequeños, ¿verdad? Pero solamente la conjunción de fuerzas. Aquí habremos de entablar plática con los funcionarios electos, tanto con la próxima síndica municipal, la señora Cintia Lara, ¿verdad?, con el próximo diputado por este distrito, Chuchi Sáenz, ¿verdad? Y le repito, que no se diga con el licenciado César Duarte, con quien iremos muy de la mano para buscar que los programas y proyectos se aterricen en Camargo para beneficio de los camarguenses, sin tintes, sin colores, sin inclinaciones, sin insinuaciones de tipo partidista, que finalmente es lo que entorpece a veces el ambiente político y es lo que no nos hace funcionar.